Mario Albornoz es argentino, es investigador del CONICET y coordinador del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OEI. Y en un alto del Congreso de la OEI, aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, conversa con Claxo TV. Mario, muchísimas gracias por prestarte al diálogo. Gracias a ustedes. ¿Cuándo se sabe en ciencia, cuando observás desde el observatorio, cuándo sabes que un fenómeno pasa a convertirse en algo estable, nuevo, que pasó de una acumulación de cantidad a algo que supone una calidad diferente en política científica? Ah, bueno, eso último me facilita la respuesta. Bien. Porque depende del tipo de fenómeno, que uno sepa que si se llegó a un buen puerto o no. En materia de política científica, yo pienso que hay dos momentos, al menos, dos tipos de certidumbres acerca del éxito. Una es la que tiene que ver con la calidad de los conocimientos, ¿no? El conocimiento es reconocido por los pares como un conocimiento novedoso, bueno, de calidad, y esto la comunidad científica lo acoge, lo divulga, lo asume, eso es un buen resultado. El otro buen resultado es si ese conocimiento u otro conocimiento ha servido para generar tecnología, para solucionar problemas de la economía, de la vida social, de la salud, etc. Estas son como las dos dimensiones sobre las cuales se juega en política científica: la excelencia, producir conocimiento de muy buena calidad, y la pertinencia, utilidad, ¿no? Y es una distinción o una especie de doble cara que viene desde tiempos ancestrales. Aristóteles decía que el hombre por naturaleza desea conocer, y eso es lo que conduce al conocimiento como respuesta a una necesidad de saber cosas. Y Bacon en 1600 y pico decía, el hombre necesita conocer la naturaleza para dominarla y ponerla al servicio del género humano. Bueno, ahí están las dos vertientes, ¿no? Queremos conocer, queremos utilizar mejor nuestros recursos naturales, solucionar los problemas. ¿Cuándo lo sabemos? Cuando uno de los dos aspectos ha tenido buen resultado. ¿Quién mide los resultados y quién hoy no? ¿Quién mide? No, ¿quién evalúa? Digo, porque si no la medición se transforma en una especie de fetiche. ¿Quién evalúa? Ha ido perfecto al corazón del problema. ¿Quién lo hace? Evidentemente, si lo que tratamos de saber es la calidad de un conocimiento científico, quien evalúa es la comunidad científica. Sí. Ellos son los que saben si esto es bueno o no es bueno. Ahora, si queremos saber si un conocimiento es útil, entonces es otra historia. Entonces ahí tienen que intervenir otros actores sociales, tienen que intervenir los empresarios, tienen que intervenir los actores de la sociedad civil, tienen que intervenir los propios gobiernos, los gobiernos municipales, por ejemplo, que muchos de los problemas tienen localización en un sitio determinado. Entonces, bueno, estos actores que son los que están cerca de los problemas son los que tienen que ayudar a decir si el problema se solucionó o no. ¿Cuál es el ejemplo, por tomar la Argentina, pero si querés tomar cualquier país de América Latina o de Iberoamérica o de, ya que estamos en OEI, elegí la escala que quieras? ¿En qué cosas hay un avance ya evaluable? Que vos decís, bueno, acá hay un comienzo de algún ciclo y ya los resultados se ven por estos y estos signos, por estos datos. En materia de calidad científica, los resultados son evidentes. Cuando uno mira la curva, por ejemplo, la curva de autores argentinos en las bases de datos internacionales de conocimiento internacionalmente reconocido, es una curva ascendente con una pendiente muy fuerte, ¿no? No es el único país latinoamericano que está teniendo este desempeño. En general es América Latina la que está, o algunos países de América Latina, los que están dando un salto de calidad muy importante. ¿Brasil también? Brasil es el que más, en realidad. Brasil, ¿no? Bien. Brasil, sí. Brasil lidera todas las curvas que uno puede decir. Porque además el volumen de sus recursos, recursos humanos y recursos económicos puestos en juego, es tal que están movilizando mucha gente capaz y por lo tanto el resultado es muy, muy potente. En el caso de Chile, que es más chiquito, también se ven buenos resultados, pues muy eficiente. Es casi el polo opuesto a Brasil, en muchas cosas, incluso en la filosofía de cómo se organiza esto, pero es muy eficiente. Y Argentina,
que está en el medio tiene unos rendimientos también muy, muy altos, muy altos. Entonces, calidad científica, digamos, las revistas internacionales de primera línea en el mundo son las que están mostrando que la cantidad de argentinos que participan ahí crece tremendamente. Y eso enorgullece. Ayer a la tarde estuvo la viceministra de planificación, política y planeamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ruth Ladenheim, que nos mostraba orgullosa las curvas donde se ve claramente que la ciencia argentina está teniendo una presencia internacional no conocida antes. Y esto no es que estemos jugando un campeonato del mundo, sino que efectivamente es un indicador de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y que hay mejoría de calidad. La otra pata, la de la relevancia social, esa es más difícil, porque esa se le pide a la ciencia cosas que no siempre la ciencia puede dar. ¿No? La ciencia puede ofrecer una solución a un problema, pero si no hay en la sociedad actores que tomen esa solución y la apliquen, ¿por qué la ciencia no ha eliminado ciertas enfermedades? Bueno, a veces es porque los ministerios de salud no se han ocupado de tomar esos descubrimientos y aplicarlos. Claro, es un tema de relación con articulación y poder. Exactamente. Digamos, la ciencia no soluciona problemas, es la sociedad la que soluciona problemas. La ciencia puede ofrecerle a una sociedad que quiere solucionar sus problemas, le puede ofrecer instrumentos. Hay a veces una fantasía medio iluminista en ese sentido. Claro, ¿no? Sí, muchísimo. Y los científicos se ponen la soga al cuello con eso. Claro. Porque los científicos dicen, estamos cambiando el mundo, pero en realidad... El solo hecho de conocer cambia. Claro, y sí. No es exactamente la así. Razón después alguien pide concretamente, como lo estás haciendo vos en este momento, en qué cosas concretas cambió, y resulta que, bueno, concretamente el mundo sigue siendo parecido como era antes. Uh-huh. Entonces los cambios los hace la sociedad. Son las sociedades las que cambian, las que modifican, las que evolucionan, las que quieren solucionar. Si nuestra sociedad no quisiera resolver los problemas de la pobreza, es inútil que la ciencia invente cualquier tipo de cosas que puedan servir. Porque no va a haber una sociedad dispuesta a ser equitativa. Sí. Ahora, si hay una sociedad dispuesta a eliminar las villas de emergencia, a eliminar la pobreza en la sociedad, es posible que la ciencia, muy probable, que la ciencia le pueda ofrecer instrumentos para que eso lo pueda realizar. Pero es la sociedad la que hace las cosas. En el caso de Brasil vos hablabas del volumen, pero también relacionado con esta última respuesta tuya, el volumen se pone en juego por algo también. ¿Por qué se pone en juego el volumen en Brasil? Si no tendrías volumen, simplemente por un tema de escala en Brasil. Bueno, pero la escala la tenías antes. O la tenías en China en el siglo XIX también. Brasil siempre tuvo el deseo de ser potencia económica mundial, sí. Incluso antes de estos últimos gobiernos, ya incluso en las épocas de las dictaduras militares eran dictaduras desarrollistas, tal cual. A diferencia de las nuestras, sí. ¿No? Esos eran desarrollistas. Y siempre dieron mucho énfasis a la ciencia, a la tecnología, a desarrollar la computadora brasileña, el avión brasileño, etcétera. Sí, que ahí hay como una sociedad que desde tiempo atrás ya viene predispuesta, digamos, a entrar en las ligas mayores, por decir de alguna manera, con conocimiento científico y tecnológico propio. Lo que pasa es que cuando una sociedad realmente puede hacer esto en serio, es en las condiciones de una democracia, porque entonces además se moviliza la cultura científica popular, la gente puede participar en la toma de decisiones, la sociedad respalda la inversión que se está haciendo, y eso es lo que está sucediendo ahora. Y Brasil en este momento es la sexta o séptima economía del mundo, y están queriendo que eso no se base solamente en las ventajas de materias primas, el precio de los recursos naturales, sino que se base en capacidad de conocimiento, de construir una economía de conocimiento. Bueno, y eso lo están haciendo bien. Pero nosotros también, en otra escala, porque digamos el tamaño del país, el tamaño de la economía, incluso en algunos aspectos de la maduración política argentina, pero digamos, vamos un poco más retrasados en algunos temas, o somos más chicos, pero la política científica en Argentina ha sido muy fuerte en los últimos años y eso hay que reconocerlo. ¿Qué fue lo más decisivo de la política científica de los últimos años? Parece que... hay un símbolo que es la creación de un ministerio. Va a parecer trivial lo que voy a decir. Me parece que lo primero fueron las señales. Sí. Las señales son muy importantes. ¿No? Porque son las que movilizan voluntades. Como marcan rumbo, ¿no? Y las que generan ilusión, las que hacen que la gente sienta que está embarcada en algo.
¿no? Entonces me parece que las señales fueron importantes. Por ejemplo, ¿cuáles? Una obvia es la creación del ministerio como ministerio, digamos. Sí, bueno, y el lugar discursivo que tuvo la ciencia y la tecnología en el proyecto político. El lugar discursivo fue importante, digamos. Los presidentes de los países generalmente hablan de ciencia marginalmente. Sí. Aquí se instalaron en el centro del discurso. Y se le dio un lugar importante en el proyecto de transformación económica y social. Me parece que esas señales fueron muy fuertes. En segundo lugar, esas señales se tradujeron en hechos, por ejemplo, crear el ministerio. Que de por sí, a lo mejor no cambió tantas cosas, pero el solo hecho de que sea un ministerio y que además se le dé una localización, un edificio potente, etcétera, todo esto son señales. Es otra señal también, claro. Señal, claro, son señales. Las empresas multinacionales lo saben, saben que sus sedes corporativas tienen que ser importantes. Bueno, esa señal. Y lo otro fue que el presupuesto aumentó, pero me parece que lo más importante de todo fue que se dio una gran prioridad a la formación de recursos humanos. Y que el número de hace 11, 12 años, los chicos hacían cola para irse del país, porque después de la devaluación y de la depresión, uno iba al consulado español y había colas de 2 cuadras para sacar el visado por el italiano. Ahora, en cambio, el CONICET está incorporando 1000 y pico de becarios por año y incorporando investigadores, las universidades están incorporando docentes con dedicación exclusiva, y hay algunos investigadores que están queriendo volver al país. No es un aluvión, pero sí es un número significativo. Entonces, digamos que esto ha cambiado. A mí me parece que el tema de los recursos humanos es lo más significativo que ha pasado. Porque finalmente la ciencia es una actividad social. La ciencia la hacen las personas, ¿no? También la ciencia es una sociedad. Uh-huh. Es una sociedad de personas que se dedican a producir, transmitir, aplicar conocimiento. Y si esas personas están motivadas y tienen buenos recursos y saben que la sociedad general espera algo de ellos, parece que produce mejor. Y eso pues, se está viendo. En términos de formación de recursos humanos, sí. A su vez pregunto de nuevo, ¿lo decisivo qué fue? Vos me hablabas recién de, por un lado, cantidad de gente que ingresa al sistema científico, cantidad que es carrera, calidad, es calificación. Es todo eso. Todo eso. Es todo eso. Y es una perspectiva para los jóvenes, o sea, que quieran ser científicos. Perdón que te interrumpa. Es decir, que hay un tema que es obvio que es salario y hay otro que es perspectiva. Claro, los que estudiamos política científica solemos decir que la política científica empezó con la Segunda Guerra Mundial, la contemporánea, ¿no? Sí. Pues, digamos, desde los griegos ya había relación de conocimiento con el poder, pero la política como hoy la conocemos es un hecho de posguerra. Cuando se descubrió la potencia de la ciencia para que un Estado consiga sus objetivos. Y dentro de ese escenario hay un momento en que el presidente de los Estados Unidos, que era Roosevelt, 2 meses antes de morir, le pregunta al líder de la comunidad científica 4 cosas. Le dice, estamos terminando la guerra, queremos saber cómo vamos a hacer la ciencia en tiempos de paz. Y le pregunta 4 cosas. Una de las 4 cosas, bueno, una le pregunta cómo vamos a utilizar los conocimientos que hemos obtenido, cómo vamos a seguir buscando conocimientos para las batallas de la paz, cómo debe el gobierno moverse en este tema, y le pregunta cómo hacer para que los jóvenes se entusiasmen en la ciencia, porque es lo que nos garantiza que esto va a seguir en movimiento. Es una pregunta central de la política científica, la de los jóvenes, y eso me parece que aquí está bien, bien planteada y bien respondida, por la cantidad y también por la calidad, porque, por ejemplo, esto significa que las universidades han tenido que moverse para generar formación de posgrado, de doctorados. Uh-huh. No había casi doctorados en la Argentina. Sí. Mi generación es una generación donde no había doctores. Claro. Pero ahora todas las universidades se han puesto en marcha. Y los que podían llamarse doctores en general no lo eran. Médicos, abogados o contadores muchas veces, ¿no es cierto? Sí. Y además a cierta edad todo el mundo te doctora. Claro. Pero las universidades han tenido que ponerse en marcha y han generado toda una calidad, han mejorado mucho la calidad de la formación en el trato de los mejor formados, ¿no? Y eso me parece que ha sido una cosa importante. Y ahora ocurre que los jóvenes no solamente quieren ganar dinero, sino que quieren ser científicos también. Hay muchos que quieren ser científicos y quieren incorporarse a una carrera que es dura, pero que saben que es útil para el país y que además podrán vivir de eso. Sí, ganen más o menos, podrán vivir y podrán tener una
relativa certidumbre, sí. ¿No? Es un tema delicado porque hay que cuidar que no se desilusionen. Claro. Porque la desilusión, finalmente, a un buen científico, la desilusión lo lleva a la migración, ¿no? Claro. Y eso sí que es patético, que si era patético que los chicos salían de la universidad y se iban al exterior, eso era una sangría. Si además se van doctorados, es una sangría doble, ¿no? Entonces, sí. Nos obliga a haber formado tantos buenos jóvenes, nos obliga a generar muchas oportunidades de incorporación a las universidades, a las empresas, porque es solo a las universidades, a las empresas, al CONICET y a los lugares donde pueden sumar su capacidad creativa al país. ¿Y la desilusión en esos casos por qué se produce? ¿Cuáles son los elementos más fuertes en como causa de desilusión? Hay una primera que es laboral, digamos, sí. Real. O sea, si yo estoy formando 1.500 doctores por año y solo puedo emplear 500, hay 1.000 que van a estar muy enojados. Van a tener lugar. Y se van a querer ir. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la capacidad del sistema público-privado de incorporar esos jóvenes. Entonces, hasta ahora eso está funcionando a veces con tensiones, pero, digamos, es un tema que hay que optimizar. Y hay que movilizar mucho el sector privado, porque en la Argentina casi toda la inversión en ciencia y tecnología y casi todo el esfuerzo está haciendo el sector público, ¿no? Y en los países más avanzados, incluso ya en Brasil, el sector privado es muy fuerte. Bueno, y aquí me parece que ese es un salto que falta dar. Entonces, si el sector privado invierte más, también va a demandar más doctores y va a generar... Digamos que en ese caso el destino de los doctores o de los postdoctorados no es solamente el propio sistema científico, sino otras instancias. No, es el país, a través de todas sus instancias. Nosotros, ¿qué más querríamos que tener empresas muy fuertes que generen tecnología y que generen riqueza y que generen empleo? Eso es así, ¿no? Entonces, me parece que una forma de estimular a que eso ocurra es que haya muy buenos doctores, muy buenos ingenieros, muy buenos tecnólogos que estén a disposición para que este sector productivo privado pueda dar un salto de calidad y competir. Y esto nos va a permitir tener, por ejemplo, biromes propias. Claro, roller propios. Roller esta propio. Debe ser China, supongo yo, ¿no es cierto? Bueno. No lo sé, pero lo supongo. Es así. ¿Cómo se hace? Aldo Ferrer lo planteó con un ejemplo mejor. Creo que es Aldo Ferrer el que dijo que hay cuatro clases de países, ¿no? A su vez Aldo Ferrer cita otros. Y la Argentina aparece en las antípodas de Japón con recursos y... Pero es una frase vieja de Aldo Ferrer, ¿no es cierto? Una expresión vieja de Aldo Ferrer. Japón era el milagro de con pocos recursos un gran desarrollo básicamente tecnológico. La Argentina era... Para Aldo Ferrer, el ejemplo de lo contrario. ¿Sigue siendo así? No tanto. Esto debe ser de hace 30 años, más sí, o menos. Sí, ni Japón es tan milagroso hoy. Claro, tal cual. Ni nosotros somos tan desastrosos. Me parece que hay todo un mito sobre que la Argentina es un milagro que no se ha desarrollado. Porque es cierto que tenemos recursos naturales abundantes, pero... hay otro chiste por ahí, dice, pero además están los argentinos. Sí, sí, tal cual. Entonces eso tiene que ver con la calidad humana. Que Dios dice, no sabes qué país que voy a hacer, ¿no? Pero no sabes algo. Lo voy a poner argentino. Voy a poner argentino. Tal cual. Y no es tanto por los individuos argentinos, que en general son gente bastante decente y potable, incluso inteligente y eso. Pero tenemos una cierta dificultad para funcionar colectivamente, ¿no? Y me parece que esto explica algo de lo que entonces se mostraba como... Eso se decía, ¿por qué la Argentina no se desarrolló? Pero se olvidaba el que formuló eso, que no fue Aldo Ferrer. Aldo Ferrer lo contaba, es un economista anglosajón, el primero que decía eso. Se olvidaba de los gobiernos militares, se olvidaba de las catástrofes políticas permanentes de este país, sí. Se olvidaba de muchos problemas estructurales no resueltos. Entonces, ¿por qué no se desarrolló? Bueno, tenemos una historia complicada, ¿no? Otros han tenido guerras civiles y han tenido... Pero nosotros tenemos una historia complicada de difícil institucionalización y de difícil acuerdo y con muchas rupturas cívicas, militares. Entonces, bueno, pero me parece que ahora, como se ha señalado en varias de las intervenciones, tenemos más de 30 años de vida en democracia. Y cuando hablamos del extraordinario momento, quizás no es extraordinario, pero el muy buen momento que pasa la ciencia argentina, no hay que olvidar a Manuel Sadowski al principio de la democracia, que digamos, ya entonces
el CONICET de Aveledo, la Secretaría de Ciencias Técnicas de Sadovsky, significaron una transformación. Bueno, son 30 años que han pasado. Ha habido momentos, lavar cacerolas y todo esto, pero lavar los platos. Pero digamos, es un esfuerzo que tiene continuidad. Algunos fueron a lavar los platos y otros no, algunos no fueron y otros fueron a lavar los platos y volvieron, ¿no? Sí. Pero bueno, 30 años de democracia dan una continuidad. Y no son solo los últimos 10 años. Son los 30, porque una sociedad madura sin ciclo más largo, sí, ¿no? Y me parece que eso es lo que estamos viviendo ahora. Y yo no creo que hoy la Argentina, al contrario, la Argentina hoy muestra cosas sorprendentes. Me gustaría que fueran más, pero digamos, cuando nosotros estamos en condiciones de lanzar un satélite argentino, que algunas partes han sido desarrolladas en el exterior, pero sí, es un satélite argentino. Sí, sí. Cuando nosotros tenemos un IMBAP, cuando nosotros podemos generar una cantidad de desarrollos tecnológicos importantes, cuando nosotros tenemos una capacidad de investigación en biotecnología que es a todas luces excelente, entonces ya no somos un país anómalo. Al contrario, somos un país bastante vistoso, diría yo. Porque además lo otro tal vez genere otro problema, ¿no? Que en realidad el mito de los recursos infinitos, aunque o la realidad de los recursos infinitos, puede hasta generar cierto confort falso. Claro. O sea, total tenemos recursos y la verdad que exacto, está lleno de países con recursos naturales y sin desarrollo. En un artículo de hace 15, 20 años, del año 95, José Nun, el secretario de Cultura, comparaba por qué hasta los años 30 Canadá y la Argentina iban juntos y después entraron en como si fueran distintas vías. Y señalaba algo parecido a eso. La Argentina no tiene los inviernos brutales que tiene Canadá. Claro. Y esos inviernos brutales que tiene Canadá le dieron a los agricultores y a los ganaderos la necesidad de desarrollar una serie de prácticas preventivas y de incluso de vida sacrificada, de vida dura, digamos, sí, que no tuvieron nuestros estancieros de vida fácil y cómoda, ¿no? Y con sus vacas en el barco yéndose de vacaciones a Europa. Eran como dos actitudes, ¿no? Que tienen que ver con las dificultades que tiene que enfrentar o no una sociedad. Enfrentar dificultades genera también respuestas interesantes y templa el espíritu, ¿no? Las cosas nos decían siempre. Gracias, Mario. Bueno, muchas gracias. Mario Albornoz, investigador del CONICET, coordinador del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OEI en Claxo TV.